Pero miren quién apareció. Hola. Ay, negrita, qué cara que traes. ¿Querés una novemina o algo? No, estoy re bien. Capaz que un martini, me haces uno, tío. Sí, claro. ¿Y cómo vas asado? Ahí va, le falta poco. ¿Hay choricito también? Mira, Lu, te extrañé, pollito mío. Mirá que son pamenteras estas dos. Servite, Cami. Gracias. Yo. ¿Cami? ¿Y cómo estuvo el baile? Yo iba a ir, pero me quedé re dormido. No, estuvo más o menos, o sea, había mucha gente. Pero lo que estuvo bueno fue el cotillón. A mí me llegaron una foto de los gurises estos que no sabés lo que son. Para que las busque y se las muestre. Pa, qué boludo, cómo me dormí. Quedé liquidado con el partido. ¿Sabés que a los gurises los vi? Sí. Andaba Guille encarando unas pendejas con unos lentes de poronga. Acá están, mirá. ¿Son unos pajeros estos? Ese Julián, no cambia más, ¿no? Están igual de boludos que cuando tenían 15. Nunca una reunión normal con ellos. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Pensé que no llegaba ni al postre. Bueno, vamos llevando esto que ya está, ¿eh? Yo pensaba sacar el tejido y hacer un paredón bajo con rejas. Te quedaría mucho más lindo. Che, Martín, vos que trabajaste en eso, ¿no te animás a hacerlo? Sí, sí, tendría que ver bien las medidas para saber cuánto material vas a necesitar. Pero sí, sí, yo lo hago. En el fondo tengo ladrillos y arena que me sobraron de la churrasquera. ¿Te puede servir? Buenazo, entonces. Después arreglamos precio. Dale, dale, quedamos así. ¿Y vos, Lu? ¿Te querés quedar a jugar en casa? Acordate, ¿sí?, que tenemos cumpleaños hoy. Sí, se va a tener que bañar acá. Entonces después cuando venimos nosotros traemos ropa y ahí ya la cambiamos y nos vamos directo al cumple. Ah, buenazo, sí. ¿Y tío, cómo a qué hora la baño? Y 4:30, 5. Ah, dale. Esta camioneta para bañar, porque no la cogete. Qué linda va a quedar esa torta, ¿eh? Como todo lo que hace la abuela. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Que estás sumando puntos? No necesito sumar puntos yo. ¿Estás seguro? Callate y tomate otro mate o devuélvelo, que lo tenés por ahí. Mira, Lu, creo que llegaron tus padres. Hay que bañarte. ¿Vamos a bañarte? ¿Sí? ¿Vamos? Cami, las toallas están en el mueble. Están todas limpias, agarrá cualquiera. Dale, abuela. ¿Escuchaste? Sí. Creo que llegaron tus padres. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Hola. Vení, Lu, que te tengo que peinar. Dame que yo la peino. No. Si no sí, quiere por algo será, ¿no? Peina. No. Vení, Lu. Vamos, que tenés que aprontarte para el cumple. Dale. Vamos. No toques. Mira, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Nada, tía. Estoy bien. Bueno, que le vaya muy lindo en el cumple. Y nos vemos el viernes. Dale, gracias, nos vemos. No sé, negra, tendrías que terminar de estudiar acá primero. Yo lo pensé muy bien, me quiero ir a Salto. Pero este año. Y bueno, si te querés ir ya, podrías vivir en casa, o sea, hasta que termines de estudiar. ¿De verdad que me puedo ir a vivir con vos? Y sí, no te voy a dejar tirada. Tenemos que preguntarle a tu madre, ¿no? Sí, sí, mamá viene un ratito. ¿Y por qué te querés ir este año y no esperar al próximo año? No, por nada en especial, pero quiero un cambio. Es un cambio bastante radical irse a vivir otro lado. Hola, ¿cómo están? Hola. Miranda, ¿vos sabías que tu hija sí quiere ir a vivir a Salto? Ni que pasara tan mal acá. Algo me comentó ella, sí, pero ¿ya te decidiste, Camille? Sí, sí, igual lo seguimos otro día. Hoy estamos acá por el cumple de la abuela. Pero claro, dejen de joder. ¿Le parece si vamos cortando la torta? ¡Uy, la torta! ¡Ya la traigo! El próximo domingo nos podríamos encontrar en casa. Yo podría sacar la mesa afuera y podrían disfrutar. Ay, sí, qué lindo. Ah, yo estoy en Salto, no vengo ese fin de semana. No, pero Miranda dice este domingo, ¿no? No, yo decía el otro, pero se puede hacer este. Bueno, Miranda, si hay que llevar algo, ¿viste? Lucía hace tiempo que quiere pasar unos días al campo. Ah, la dejan ir sola al campo y no viene a dormir nunca con los abuelos. ¿Dormir con los abuelos?
Terrible plan para la nena, ¿no? Buen día. ¿Me querés explicar qué es eso de irte a vivir con tu tío? ¿No te imaginás? ¿Y que te pensás que no vas a ir a estudiar, o qué? Sos increíble, mujer. Che, más respeto, no le hables así a la abuela, ¿eh? Mirá quién habla, respeto, ¿no? ¿Qué no quieres también contar?